A veces me estoy preguntando, ¿por qué deseo escapar de la prisión? ¿Será por la buena comida? ¿Por las curiosidades que hay en el mundo? No. Son por las cervezas y las donas. Que Omega desea tanto en su vida. Y como siempre les digo, ¡eh, muy buenas, megalónicos! Aquí Mega X, trayéndoles otro nuevo mega episodio de The Escapist. En el anterior episodio logramos por fin taladrear la pared. Ahora tenemos libre acceso en la noche, lo cual voy a dar a mi segunda fase del plan. La que consiste en hacerme de policía e indagar exactamente las rutas de todos los oficiales para luego obtener las llaves de seguridad exactamente. Ya tengo todo preparado, los utensilios que necesito rápidamente, pero igual necesito por lo menos lejía o no sé cuál era el material exactamente, como le dicen en parla castellano exactamente de España. Pero bueno, igual necesito un detergente, ahí está, detergente para realizar mi uniforme de policía. Ya tengo la tinta. El uniforme lo puedo conseguir sencillamente, pero igual, por ahora simplemente voy a realizar ciertos objetos y voy a armar esto rápidamente para no tanto perder el tiempo. Y pa, voy a armarme todo eso para hacer cuando me toque el trabajo. Voy a estar escarbando el túnel rápidamente, pero igual, hagamos esto y ya está, todo listo. Preparado, listo. Un calcetín, un sombrero y eso. Parezco. Esa ropa me parece a Chaplin, pero igual. Vamos a comer y una vez esto, vamos a preparar bien. Tengo tres opciones. Una, voy a indagar exactamente. Dos, en la noche, cuando ya esté policía, voy a ver una ruta de escape directamente del generador. Tres, averiguar quién es el que tiene la llave principal del generador. Y cuarto, hacerme una valla falsa. Lo cual necesito tres cables verdes para realizarlo todo. Pero lo cual es bastante difícil en realidad. Me preocupa excavar un túnel en realidad, porque, bueno, una parte es que no quiero excavar un túnel, porque si excavo un túnel exactamente, fácil me van a descubrir. No es tan... Bueno, la parte en que estoy en realidad siempre pasa un oficial de seguridad, lo cual es el que estoy buscando en realidad, ese que tiene las llaves exactamente. Y mi perro ya huyó, exactamente. Pero igual, no me importa nada y sigamos adelante. Muy bien, continuamos haciendo el trabajo de... Bueno, me faltó una, pero igual. Esto ya está, listo. La otra cosa en realidad que yo quiero indagar es que quiero abrir primero un túnel. Esta parte del túnel, exactamente, yo la quiero abrir. Pero bueno, no, hay un cierto objeto random que quizás me pueda servir utilidad bastante para escapar de la prisión. Ahora bien, voy a recolectar los materiales que tengo que hacer y vamos a ver. Quiero examinar un poquito la ruta. Sí, todo está en orden. Igual. Quizás haga un túnel por ahí y vaya a salir, pero no estoy seguro todavía. Igual, voy a, como yo siempre les digo, a veces voy a perforar un poco la pared, otra vez lo voy a perforar a otro y otra vez lo voy a perforar un poco más. Pero al final no me voy a decir si hago la pared o no, simplemente... Bueno, pues... Tal vez lo hago, tal vez no, pero igual. Vamos a conseguir exactamente, vamos a ver ciertos objetos para formar exactamente el papel maché. ¿Por qué necesito el papel maché? Si me estarán preguntando. Bueno, sencillo. Necesito el papel maché para hacer una pared falsa. A diferencia de los postes, esta pared falsa me sirve para, bueno, pues, bueno, para tapar totalmente la pared. Sería más bastante extraño ahorita que estés bien un poste perforado y todo eso. Bueno, pues ya tenemos una cuartita, ahora solo nos faltan dos más. Una revista, uy, una revista sí es bueno. Y papel higiénico, ya tengo bastante. Pero igual, ahora vamos a buscar exactamente lo que tenemos que hacer. Vamos a verificar en todos los escritorios. Y, ups, sí, espero que no me haya descubierto un reloj. Ups, no, no me descubierto. Intenso. LOL, no sabía que eso podía hacer eso, pero igual, uniforme, no necesito tanto esto. Pero igual, tengo que regalar esto y vamos a ver qué tienen en el siguiente escritorio. A ver. ¡Uy, lejía! Justo lo que necesito. Bueno, pues ya maté un pájaro de un tiro. Así que vamos a dejar la lejía acá. Y vamos a ver, tomamos el poste. Tomamos los tenedores. Dejamos esto. Uy, no, acabo de recordar que tengo un decale. Así que omitamos este tipo de plan. Y ya tenemos todo lo suficiente. Exactamente. Ya tengo mi taza de café. Mi plástico para derretir. Mi masa. Y solo necesito averiguar el guardia para ingresar todo esto. Y ya estaría el todo listo. Muy bien. Lo bueno de los pósters en realidad. Escuché una pelea, pero bueno. Sí, escuché una pelea. Uy, no sé si animarme o no. Bueno, pues vamos a animarnos y vamos a ver qué objeto ha botado exactamente el sujeto. A ver, vamos a ver.
Ahí está. Y bingo, un pegamento, justo lo que necesito. Tiramos esto y sigamos adelante. Muy bien. Ahora sigamos adelante, excavemos el túnel que estábamos tanto gustando en esto. Y demonios, olvidé que siempre tengo que tirar un objeto. Y no me importa el ejercicio, nomás tengo que excavar rápidamente. Excavar y excavar. Ahora me pregunto, ¿qué habrá en esta terraza en realidad? Que me está interesando bastante. Quizás haga esto, tal vez excave un túnel por acá, luego excave otro túnel hacia la terraza y pueda ver lo que está pasando en realidad. Y ya me retrasé exactamente, no va a importarme nada, solo tengo un 9% de vigilancia, así que vamos a entrenar y ya estaría listo. Todos los objetos en realidad me están gustando, así que saber qué había en estas cajas, ¿no? Quizás al tío que consigan exactamente las llaves de acá, le pueda robar sus llaves. Tengo dos. Una es robarle a ese tío, otra es, pero los materiales son escasos, así que tengo que pensar sabiamente a quién robarle. Pero igual, sigamos adelante. Y azul, ya tengo pierna. Excelente, Dios, excelente. Chicos, acuérdense de no dormir destapados, porque ustedes van a recibir, bueno, obviamente se van a enfermar y van a estar con la gripe y todo el día, exactamente, y doloroso igual. Vamos a ver exactamente, y ya sacamos esto, un 10%, un 10%, un 12%. Y listo, ahora tendremos que robar más utensilios. A ver, vamos a ver, ¿qué ha botado el tío? Lejía, quizás lo dice para otra cosa, pero igual. A ver, vamos a ver si tiene nada interesante. No, nada interesante. Tiene el reloj y a ver si puede. Bueno, en el siguiente episodio me gustaría conseguir varias limas en realidad. Para realizarle los cortes. O si no, conseguir varios cuchillos. Como le he dicho antes. Pienso excavar en esto, pero necesito por lo menos uno. Un cable más para realizar mi valla falsa. Sí. Un cable más y listo, tendré todo esto. Ahora sí que ahora tengo todo planeado exactamente. Y vamos a sacar los últimos estos. Los últimos retoques exactamente. Y ya tendría todo. Mi uniforme, mi lejía, mi esto. Y ya estaría todo completo, sí señores. Todo completo. Ahora lo único que necesito, voy a dejar ciertos objetos. Quizás no necesite tanto en realidad. No sé por qué no voy a necesitar otro tal. Pero igual. Quizás todos los ítems que ven por ahora es fácil, los voy a tirar o los voy a conseguir. Pero igual, son ítems esenciales que los voy a necesitar para todo el tiempo. Y ups, un guardia de seguridad. Igual. Abrimos esto. Un poco más. Me queda 55%. Voy a sacar otro. Esto más. Y aparte, porque estoy agotado, igual voy a relajar un poquito en esto. Y ahora que tengo 23, me gustaría saber exactamente varias cosas en realidad. Tengo que planear exactamente la vida. Y yo pienso hacerlo dentro, como en mi anterior fase fue exactamente de 14 días. Y ups, vamos a ver quién va a ganar, pero igual. Yo pienso escapar a los 12, si se puede. Obviamente este es el tercer episodio y ya como ustedes ven exactamente. Bueno, en realidad. Bueno, en realidad escapé a los 6 días, en realidad, todos los 7 episodios, en realidad. Pero igual, yo quiero escapar mínimo a los menos de 10 episodios. Quiero escapar de este lugar y como antes, pero igual. Yo siempre me pongo cada vez un reto mayor y mayor. Quizás cuando llegue a Iron Gate, la última fase de todo esto, deseo escapar en... voy a hacerme tal vez unos retos. Y quizás en las próximas temporadas haga unos retos magníficos. Por ejemplo, me voy a limitar mi uso de objetos o mi estabilidad física o entre otros objetos. Voy a hacerlos rápidamente y listo. A ver, vamos a ver qué tienes acá. A ver, vamos a ver. Una lima. Bueno, voy a dejarlo eso y no me importa para nada. Y vamos a dejar estos objetos y recogeremos la línea de la pared falsa más tarde. No pasa nada. Sí, ya sé que llegué tarde. Ahora vamos a comer la comida y vamos a ver qué tienes. Una cinta adhesiva. Me falta dinero. Sí, me falta dinero. A ver si es que lo... Ay, Dios, estoy bostezando, pero bueno. Ahora vamos a ver exactamente... Dios, estos guardias sí pegan demasiado fuerte. Dejaremos que los guardias se vayan y tomaré los objetos que tiene este tío. Uy, pegamento, justo lo que necesito. Y cinta, bueno, no tuve que comprarlo, pero gané gratis. Da igual, sigamos adelante y tengo más tinta. Bueno,
Vamos a dejar esto y vamos a coger la tinta, porque lo voy a necesitar para otros objetos más. Igual, ahora tengo la cinta exactamente. Ahora todo está completamente seguro. Vamos a coger exactamente. Déjame ver. Podría hacer esto ahorita. Puedo hacer todos los objetos rápidamente, pero. Déjame ver. Puedo hacer el papel maché. Así que vamos a realizarlo. Ups, necesito dos de inteligencia. Bueno, pues vamos a dejar esto. Sí, vamos a dejar el peine. No sé. Espera, no sé. Por ahora voy a dejar todos mis ítems ahí. Y no voy a llevarme la cinta adhesiva. Porque la última vez que llevé la cinta adhesiva, todo se fue al demonio. Y eso ustedes son. Bueno, pues ustedes son testigos de lo que pasó en el último episodio. Pero igual. Bueno, vamos a coger exactamente lo. Vamos a armar. Y voilà, ya tenemos los calzoncillos. Y ahora vamos a coger los pantalones de Chaplin. Solo falta el gorro de Chaplin. Y demás cosas. Los pantalones, otros pantalones de Chaplin. Y vamos a coger esto y ya está listo. Voilà. Ok, ok. What the fuck. No, no, no. Cabrones, bueno pues. Cabrones. Cabrones. Mil veces cabrones. Estos tíos me acaban de robar mi lima que lo necesitaba para el último, para uno de los episodios. Y que justamente iba a sacarlo, pero estos cabrones ya me lo robaron. Bueno, pues. Próxima misión. Coger la lima. Bueno, pues. Necesitaría limas. Es más cinta adhesiva y limas para salir de acá. Bueno, pues, la verdad es fácil de salir. Nada más necesito limas, limas, limas. Todavía no necesito exactamente cómo decirlo, perforar exactamente o excavar túneles. Aún no, no es necesario. Por ahora, no. No es la típica frase que voy a necesitar excavar túneles. Pero por ahora vamos a perforar la pared que tenemos acá. Pero antes vamos a sacar un poquito de inteligencia que estaba pensando antes desde hace mucho tiempo. Así que vamos a ver, vamos a sacar toda inteligencia y me gustaría también subir las escaleras. Quizá para mi próximo episodio yo intentaría, digamos, hacer, déjame ver, un túnel por acá y subir las escaleras por ahí. Suena interesante en realidad. Oden es el que tiene las llaves de seguridad de los trabajos. A ver, vamos a ver si ya puedo. 36, todavía me falta un poquito más. He descuidado mi inteligencia exactamente. Obviamente Homero Simpson no cuida su inteligencia. Quizás porque es un hombre bruto y un hombre agresivo en realidad. Ustedes han sido testigos de todos los episodios de los Simpsons, cómo Homero reacciona. Y quizás un episodio donde ha sido listo, pero igual. No tan listo, pero igual. Igual, sigamos adelante. Yo creo que ya es la suficiente inteligencia que necesito por ahora. Así que vamos a ver. Primero a ducharnos y a ver si uno de estos panales necesita algo. Pero igual, vamos a ver qué tiene. Un póster no me sirve de nada. Yo recuerdo que tenía cinta, ahora no me sirve de nada. Vamos a ver el último mensaje que tenía que ver exactamente. Así que, si intentas cortar la valla exterior, te llevarás un buen calambre. Busca una forma de desactivar el suministro de electricidad. Y no sabía exactamente lo que pasaría. Al parecer, lo último, la valla azul, es la de electricidad, exactamente. Yo ya tenía un conocimiento de todo esto, pero igual. Voy a confirmar mis dudas y ahora tenemos todas las dudas cercanas, pero igual. Ahora es parte del plan y hacerlo rápidamente. Vamos a ver, tenemos el papel maché. Muy bien. Solo necesito un esto más y una tinta, pero igual. Ahora vamos a conseguir la taza, el chocolate caliente y los uniformes. Así que primero, el plástico derretido, el mechero y el chocolate caliente. Ahora necesito exactamente el uniforme de policía, pero con el... Bueno, tengo tiempo. Bueno, pues ya asistí a esto, así que voy a sacar tres de inteligencia, nada más rápidamente. Vamos a ver rápidamente antes que me llegue la pasma y me y todo se vaya al diablo en realidad. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ya tengo. Vamos a ver, sí, ya lo tengo, el Pedro. Ya tengo el uniforme policial, bien, todo está asegurado. Esto es cuando no sacas bien inteligencia en los primeros tres episodios. Voy a aprender mi próxima lección.
dedicarle menos al ejercicio y más a la inteligencia. Pero igual, tampoco no tanto. En la vida real, dedícale tanto a la inteligencia y tanto al ejercicio. Mente sana, cuerpo sano. Muy bien. Vamos a exactamente hacer esto, pero... ¡Ups! Acabo de acordarme de algo. No conseguí objetos. Y eso quizás sea un problemita para mí. Así que voy a necesitar ciertos objetos. Qué interesante. Tengo exactamente dos tenedores. Y voy a tener que excavar un poco. Pero igual, vamos a primero la primera parte del plan. Es indagar exactamente por todo el lugar. Así que vamos a dejar todo esto. La cinta adhesiva. Y esto. Ups, no, me equivoqué. Voy a quitarme el uniforme, pero necesito esto y los uniformes de policía. Pero primero, el agente Krug es el que tengo que robarle las llaves. Bien, primero voy a tomar esto para hacer el muñeco falso. ¿Por qué? Porque si no lo hago fácil, los policías van a darse cuenta que estoy faltando. Así que mejor voy a dejar estas cosas acá. Voy a dejar las sábanas por acá. No voy a tirar la cadena. Y me voy a quitar la ropa y voy a coger el traje de policía. Voy a dejar mi uniforme y listo. Ahora, a ponerse el traje oficial y listo. Voy a colocar esto y ya está, listo. Tengo que derribar a la gente Krug. Sea como sea, robarle las llaves generales y listo. O a la gente Krug, no lo sé, pero igual. Vamos a excavar el túnel por acá. Vamos a ver todos los oficiales que están pasando. Bien. Ups. No pasó nada, pero igual. Seguimos adelante, descargamos un poquito. Y vamos a ver si puedo sacar tenedores exactamente. Espero que la cocina esté abierta. Y me pueden dejar entrar fácilmente, pero igual. Vamos a ver. Déjame ver si la cocina está abierta. Todo está cerrado. Sí, todo está cerrado. Necesito las llaves exactamente principales. Esas llaves que me quitaron las limas. Vamos a ver, la gente Williams es uno. Y la gente Nick. Interesante. Interesante. Bien. Ya no tengo nada. Así que voy a retirarme esto, voy a dejar el uniforme de esto y voy a coger todas las cosas en caso que venga un policía igual. La cinta, la tinta y el papel maché y todo eso. Voy a colocarme el uniforme. Ups, no, error. El uniforme y listo. Y bueno, esto sería todo. Se despide MegaX. Como siempre les digo, bye amigos. Comenten cómo va la serie y díganme sus opiniones si quieren ver algo interesante en esto o no. Como siempre les digo, bye y adiós camaradas. No a todos y dof para todos. Hasta luego. Bye.